que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show, que se escuchen las voces del mundo, que los sueños no pierdan el rumbo y que el aire me llene hasta vos. Que empiece el show. La final más esperada, la noche más esperada en la televisión argentina. Esto es impresionante, el estudio repleto. Sí, señores, todo un país mirando este programa. Señoras y señores, las dos hinchadas, todo el público dividido. Hoy, la gran final de Bailando por un Sueño 2007. Se calienta la noche, se calienta la pista de baile. Una final terrible. Las dos mejores parejas del certamen hoy aquí van a estar definiendo, de acuerdo a la votación del jurado, a la votación de la gente, cuál será la pareja ganadora del Bailando por un Sueño 2007. Por un lado, Paula Robles, Franco Tabernero. Por el otro lado, Celina Rucci, Matías Salzado. Pero mirá la tribuna, impresionante la cantidad de gente que ha venido ahí para alentar a Celina y a Matías. Mirá la cantidad de gente acá, el perro que ha venido y allá también. Impresionante el estudio. A ver, pará. Levanten los brazos todos los que han venido a alentar a Celina Rucci. Mirá. ¡Oh, bueno, señores! Y a Paula Robles y a Franco Tabernero. ¡Eso! Señoras y señores, hoy tendremos tres ritmos que van a bailar. Íbamos a hacer cuatro ritmos, pero si no terminamos a la una y media de la mañana, dos de la mañana. Entonces, esta es una noche donde van a bailar pop latino, cumbia y disco. El jurado va a votar por una de las dos parejas. Ya conocen cuál es el sistema en cada ritmo. Y la que obtenga la mayoría va a sumar un punto. El voto del público va a valer tres puntos que se van a sumar a los ya acumulados por el jurado. Y hoy vamos a entregar el premio a los ganadores del Bailando por un Sueño 2007, señoras y señores. Hoy se termina este certamen. ¡Qué momento, por Dios! Mirá cómo están todos, sacó un nerviosismo impresionante. ¡Ansiosos estamos! Mirá todos los que han venido, por Dios. Bueno, señores, vamos. Bueno, señoras y señores, esta es la noche esperada. Esperadísima noche de la televisión argentina aquí en la pantalla de Canal 13. Señoras y señores, vamos a presentar, es la última noche de Bailando por un Sueño. Nosotros vamos a seguir jueves y viernes con Cantando, la semana que viene con Patinando y con Cantando para terminar el año. Pero hoy se va a despedir el jurado, así que va a ser el último aplauso que le vamos a dar en esta noche para presentarlos. Señoras y señores, fuerte el aplauso, diosa increíble argentina, para la señora Graciela Alfano. ¡Hola, Graciela! ¡Así me caso! ¡Hermosa! ¡Se casa, Graciela! Recién llegado de México y nuestro representante como jurado en el Campeonato Mundial de Baile que organizan nuestros amigos de Televisa en México, el señor Jorge Lafauce. Otra de las diosas, otra de las diosas del argentino y de dorado. Señoras y señores, fuerte el aplauso para la señora Moria Casán. Número uno, Marcelo. ¡Diosa! ¡Diosa total! Preside el jurado, como todo el año en este Bailando por un Sueño 2007. Y en esta final, el señor Gerardo Sofobe. Señoras y señores, aquí arrancamos con el programa. Esta es la presentación oficial ahora
Artiste Bailando por un Sueño 2007. Paula Robles, Franco Tabernero, Celina Rucci, Matías Ayago en esta gran final. Señores, así nos presentamos con nuestro cuerpo de baile y arranca el programa. ¡Vamos! ¡Que comienza el baile en la tele! ¡Vamos! ¡Qué cuerpo de baile, che! Je suis désolé. Oh. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname. En el día que ha llegado la gran final, fuerte el aplauso para todos ellos. ¡Bravo! Señoras y señores, ha llegado esta noche tan especial, esperadísima. 7 meses de trabajo, 7 meses de muchísimo trabajo para todas las parejas. Hoy se merecen tener un gran premio, ya sea la primera pareja como la segunda pareja que termine en este certamen. Así que vamos a presentar los premios que van a tener la pareja. Este es el trofeo Showmatch de Oro por primera vez. Ay, y el trofeo Showmatch de Plata. A ver. Primer premio va a ser el trofeo Showmatch de Oro. Y segundo premio, trofeo Showmatch de Plata. Premios espectaculares. Y los premios serán para los 3 integrantes del equipo. ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo! Lo que pesan estos premios. ¡Qué bueno! No, te digo, se te va. Este es el primer premio que va a tener la pareja ganadora que se adjudica el certamen, el trofeo Showmatch de Oro para los 2 participantes y para el coach. Qué lindo, Marce. Está bueno. Este es el segundo premio para la pareja que sea subcampeona del certamen. Muchas gracias a los amigos de Center Cash. Muchísimas gracias. Por los trofeos, te digo que me quedó en la mano. Por los trofeos de oro y de plata de Bailando por un Sueño 2007. Muchas gracias a los amigos de Supercat. Espectaculares los premios. Increíble. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar a los verdaderos protagonistas. Los que van a bailar esta noche.
Hay una enorme expectativa. El país. No, no, no. Yo directamente me vine temprano acá a la oficina. Digo, no, no quiero que me digan nada. No, no, ni hables, ni me hables. No. En la calle. Todos los programas de televisión han estado hablando de este programa. Vamos a ver qué pasa esta noche. Vamos a presentar a la primera pareja de esta noche. El soñador es de Río Segundo, Córdoba. Tiene 26 años. Baila en una cantina y en talleres municipales de su ciudad. Toda la hinchada de Ferro que ha venido ahí. Su sueño es brindarle a Lourdes de 3 años, que padece leucemia, y a sus papás una casa digna donde vivir, ya que es una familia muy, pero muy humilde. Han venido todos los familiares de Río Segundo ahí. La mamá, el hermano, la sobrina, Lourdes con la mamá. Mira, Francisco con una bandera. Me encanta. Ahí estamos, ¿eh? Señoras y señores, ella, la hincha número uno de Ferro de la Argentina, socio honoraria número uno. Mira, ha venido Gustavo Guillén, Abigail, mirá todos los que han venido hoy a la entrada, a todos los participantes. Dos parejas muy queridas, dos personas muy queridas realmente. Los cuatro que van a bailar hoy es muy, muy fuerte. La verdad, cada uno con su estilo está acá. Señoras y señores, presentamos aquí la primera pareja finalista del certamen de Río Segundo, Córdoba. El señor Franco Tabernero y la señora Paula Robles. Bienvenidos, ahí está toda la hinchada alentando allá atrás también. Mirá todas las banderas. Paula baila, Ferro aguanta. Paula, la persona más buena que conocí, dice Ariel. Mirá qué bueno. Mirá la tía Pau en mi corazón. ¿Y un qué dice? Ya ganaste. Qué lindo, señores. Mirá todos los carteles que han venido ahí. Río Segundo junto a Paula y Franco. Todas las banderas de Ferro. Paula y Franco a la final, los queremos la gente de Córdoba. Sí, mirá todos los carteles que han venido, increíble cantidad de gente que tenemos. Señores, bienvenidos, están en la final de Bailando por un Sueño 2007. ¿Y cómo están? Es la pregunta. Estamos muy nerviosos, pero felices de llegar a este momento. Increíble, estamos muy, muy felices. Estuvimos el fin de semana en Córdoba. Y fue maravilloso, la verdad que... El recibir el cariño, el amor de la gente, el apoyo. Fuimos a agradecer todo lo que habíamos vivido en la semifinal, que sentimos el apoyo de todos. Y bueno, la verdad que agradecidos con el alma, estamos acá y nada, a dar lo mejor, ¿no? Franco se ha quedado medio duro hoy. Estaba medio lesionado. Franco tuvo que ser atendido. ¿Qué son los nervios? ¿Qué ha pasado? Y tembló, ya me empezaron a traicionar los nervios. Quedé duro del cuello, no me podía creer. Digo, no puede empezar así el día, ¿no? En las últimas galas, Franco, la rodilla, el cuello. Ya está llegando medio. No me puede pasar, pero no, estoy asombrado, estoy feliz de haber llegado hasta acá. No lo puedo creer, es un sueño realmente. Que la gente haya venido a apoyarnos, a todos, ¿no? A nosotros y a Matías. La verdad, muchas gracias. Gracias a la gente que nos ha tratado súper bien. A la gente hoy, que la expectativa a ver qué pasaba esta noche en la calle. ¿Y qué vamos? ¿Cómo vamos esta noche? Y bueno, vamos con todo para adelante. Y bueno, vamos, que vamos a ganar y qué sé yo. Así que feliz, porque la gente, la verdad, la repercusión que tiene el programa es impresionante. Y la gente, la forma que se ha enganchado... Y que nos ha dejado entrar en sus hogares. Y porque ayer me decía una mujer, los vamos a extrañar, chicos, porque ya no nos vamos, esta es la última noche, no los vamos a ver más.
Y era como, viste, muy... Si quieren cantar, si quieren patinar, claro, sobre hielo, sigan viniendo. Nosotros el jueves estamos acá cantando, el lunes que viene patinamos. Nosotros, ustedes se van, nosotros quedamos. Es verdad, que sigan viendo los otros programas que están buenos también. Bueno, hoy se los ve más tranquilos que en la semifinal. Quiero decirle así, la sensación que tengo, yo digo, ¿y van a estar los dos nerviosos o están más tranquilos que en la semifinal? ¿Te parece? No, estamos nerviosos. Uno igual se va como curtiendo, ¿no? Pero... estamos nerviosos. Muy bien, señoras y señores. Bueno, presentada la primera pareja, les voy a pedir que se hagan acá a un lado. Pero ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Porque vamos a presentar a la segunda pareja finalista de este Bailando por un Sueño 2007. Comienzan a levantarse las banderas en la tribuna. El soñador es de la banda Santiago del Estero. Tiene 25 años, estudia la carrera de contador público, es profesor de danza, folclore y tango. Su sueño es ayudar a construir una sala de pediatría en el Hospital Distrital de los Curíes. Señoras y señores, ha venido el papá, la mamá, la abuela, la hermana del soñador. Una gran hinchada alentándolo ahí, a los dos alentándolos. Señoras y señores, la segunda pareja finalista se presenta en este estudio mayor de Ideas del Sur y de Canal 13. Aquí están, de la banda Santiago del Estero, el señor Matías Sayago y la señora Solina Rucci. Bienvenidos, miren la hinchada que han traído ahí. Aguanten, Celi Mati. Celi, ya ganaste, te queremos. Celi Mati, ya el país lo consagró. Madrina y fans que han venido en todo el certamen. Los pescadores ahí, me encanta también. Mirá, impresionante la cantidad de carteles. Bienvenidos. Muchísimas gracias. La verdad que es emocionante ver cómo uno puede recibir el afecto que uno trata de dar. La danza también es una expresión corporal y también transmite muchos mensajes. Y esto es una buena herramienta para poder concluir con este sueño. Estamos muy orgullosos de haber estado en la primera gala y estar en la última. Es como que terminás el secundario y no te llevaste ninguna. Está buena. Sí, y bueno, y ya estamos tan cerca de ese... de esa salita de pediatría, de neo, quiero hacer el hospital nuevo. Y estoy muy contenta porque la semana pasada me comprometí públicamente en ayudar a Liz a que pueda realizarle el sueño a Milagros. Sé que ella aportó mucho, pero yo tenía también mi palabra de compromiso. Y bueno, firmé un comercial que es para Lotería Nacional y todos los recaudados, pues, o sea, mis salarios van a ser donados para que pueda seguir sosteniendo la operación Milagros, Mili. Así que bueno, si me estás escuchando... pronto nos vas a poder ver a todos. Son 50 mil pesos. Pronto acá van a ver la publicidad. Sé que no me sobra la plata, pero era la realidad era una necesidad que yo tenía de querer ver esa nena que vea. Y bueno, vamos que todos juntos se puede lograr. Bueno, ¿y cómo están ustedes? ¿Cómo están en este día? Se los ve también tranquilos. Yo esperaba encontrarme con dos parejas muy nerviosas. Histéricos, corriendo. Tranquilo. Acá lo vi al señor hoy también tranquilo. Serio, lo vi hoy en el bar, pero tranquilo. Sí, 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 bueno, estamos aquí. Llegamos hasta aquí todo gracias a ustedes. Y bueno, para mí el haber llegado hasta aquí junto con Franquito es un excelente... Son muy amigos, ¿no? Sí, va, con todos. En realidad con todos los chicos. Me llevo un gran recuerdo. Coach... mil disculpas por hacer la llegada tantas veces, soy un bailarín de folclore. Pero llegamos hasta aquí, bueno, con Celina. Y bueno, y decirle a toda la gente que estamos a un pasito, como dijo mi compañera, y lo hicimos un gran sacrificio junto con ella, el haber estado ensayando bastante tiempo y el aprender cosas nuevas, que junto con Moria, Alfano, todas esas cosas de bulé, suplé, yo no, ni sabía, o sea, era algo nuevo, y bueno, lo aprendí. Y de a poquito fuimos logrando todo eso para llegar hasta aquí hoy juntos para tratar de cumplir ese sueñito que lo tenemos ahí en el último escalón. Así que bueno, agradecerle a todo Santiago, Firmat, Santa Fe, Casilda,
a Entre Ríos, Paraná, que estuvimos ahí, nos hacen fuerte el apoyo, Corrientes, Salta, Jujuy, Tucumán, Alberdi, Marquitos, todos, pero todo el país que me mandó mensaje, más allá que no la conocía ninguno, me mandó mensaje dándole el apoyo que eso se nota en toda la gente, el cariño de toda la gente que nos tiene, y decir que llegar hasta acá, para mí, con que me digan, se cumplen los sueños, es una victoria, más allá si gano o pierda, no me importa, pero el sueño es lo que se tiene que cumplir. Gracias a todos. Muy bien. Oh, señores, voy a invitar a la otra pareja también. ¿Se vieron antes o no se han visto? Sí, claro. Celina, sí. Paula, Franco, Matías. Se los ¿cómo? Pero hoy lo que vi, Celina Rucci por cábala no apareció en ningún programa de televisión. Lo que decía Jorge Rial, la vi a Viviana Canosa, no apareció. Me quería concentrar en que no me jueguen contra los nervios. Y viste que vas a esos programas y enseguida te empiezan a pinchar y vos te empezás a enervar. Entonces dije, no, me voy a quedar tranquila, voy a dejar que Paula hable. Hoy habló Paula. No habló durante 8 meses. ¿Cómo? Nos vamos complementando. Hoy sí, ¿verdad? 8 meses sin hablar y de golpe la agarró por hablar por todos lados. Y bueno, hablá vos un rato. Hablé lo que no hablé en el año. Muy bien, sí, bueno, ahí está. Hoy la verdad ha sido todos los programas hablando. Pero bueno. Yo le quiero decir a toda la gente también que es muy importante esto que sepan. Los teléfonos no están habilitados todavía. ¿Ah, no? No, 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 no están habilitados. Se habilitan ahora en un ratito nada más. Nosotros vamos a dar una señal de habilitación. Y a partir de ahí se va a comenzar a votar porque mucha gente ya ha especulado. Bueno, pero no me entra el llamado. O sí, ya debe haber tendencias. Más allá de lo que diga cualquiera, lo que digan los sitios de internet, lo que digan los programas de televisión, lo que digan los diarios. Todavía acá no hay nada concreto, no hay tendencia, no hay ni recibido ni un llamado, ni un mensaje de texto, nada. Así que la gente es la que va a decidir. Antes de habilitar las líneas telefónicas, tenemos aquí a las dos mejores parejas de Bailando por un Sueño 2007. Las que el jurado y la gente han elegido, cada una con características propias. Han llegado por merecimientos propios, nadie les ha regalado nada. Vamos a ver, antes de habilitar las líneas telefónicas, cómo estas dos parejas han llegado a esta esperadísima gran final del certamen. De esta manera llegaron, vamos. Nos une CTI. ¡Tres! Uno va a la guerra, pareciera. ¡Dos! ¡Uno! Las cartas están echadas. Ha llegado el momento de saber cuál es la pareja que se mete en la final de Bailando por un Sueño. Con el 50.4 son finalistas de Bailando por un Sueño. ¡Celina Rucci, Matías Alzado! Quiero decir muchísimas gracias por estos chicos, pero yo me quiero comprometer públicamente que yo voy a hablar con la persona que tenga que hablar para que Milagro se pueda realizar esa operación. Yo me comprometo con toda mi palabra. Se quieren cumplir todos los sueños. El espacio este para que se cumplan todos los sueños. Son muy fuertes todos los sueños. No me siento ganadora. Me siento que estoy atrás de una lucha que tenemos todos los argentinos que debatir. ¡Música, maestro! ¡Vamos! Participando. Señoras y señores, vamos a conocer la segunda pareja finalista de Bailando por un Sueño. Gracias, escribano. Son finalistas de Bailando por un Sueño y estarán el próximo martes en la final del certamen. Los finalistas son Paula Robles y Franco Tabernero.
fuerte, por Dios. No paré de llorar. ¿Me estás filmando? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está el tabernero? Señoras y señores, ahí está, presentado el momento donde las dos parejas llegaron a la final. ¿Cómo llegaron a la final las dos parejas? Señoras y señores, quiero decirles cómo es el sistema del día de hoy. El jurado vota en cada ritmo, hay un punto para cada pareja de acuerdo a la suma de puntos del jurado y la elección de cada uno de los miembros. Si hay empate 2-2, porque son 4 miembros del jurado, es un punto para cada pareja. El voto del público vale 3 puntos, el voto del mensaje de texto vale 3 puntos. Y en el caso de igualar, puede pasar que el jurado vote, le dé todos los puntajes a una pareja, el público puede elegir a otra, por ejemplo. Se van a habilitar, que esto nunca ha pasado en el certamen, pero puede ser, siempre lo tenemos que tener previsto. Si hubiera un empate, luego de la votación del jurado y la votación del público, se van a habilitar un nuevo teléfono, 2 nuevas líneas telefónicas, sin costo adicional, no hay mensaje de texto, nada. Llaman de todo el país para desempatar y elegir la mejor pareja de Bailando por un Sueño 2007. ¿Estamos? Muy bien. Señoras y señores, ay, Marcelo, van a esperar entonces, va a arrancar Bailando. Señoras y señores, arranca el baile. Comienza la gran noche de Bailando por un Sueño. Arranca a bailar. Paula Robles, Franco Tabernero. Les digo, se habilitan en este momento las líneas de teléfono. Si querés que Paula Robles y Franco Tabernero sean los ganadores, mandás un mensaje de texto con la palabra Baila Fran al 13013. Si querés que sean los ganadores, Celina Rucci, Matías Ayago, mandás la palabra Baila Mati al 13013 o llamás al asterisco 13013 y seguís las instrucciones para votar a tu pareja favorita. Señoras y señores, arrancan con líneas telefónicas habilitadas el gran duelo final de Bailando por un Sueño para bailar pop latino. Se viene el duelo. Se viene el conteo. Ay, ay, ay. Se viene el pop latino para Paula y para Franco. Vamos a contar todos el gran duelo final. 10, 9, 8, 7, 6, 5.